Ella es mi hija. Ahí se ve. Venga. Venga, ahora, ahora, juña, mami. Ahora, juña, ja. Ella es mi hija Aisha. Aisha San Nicolás Pichota. Tiene 11 años. Sí, va a ser muy diferente para ellos porque dese cuenta, ellos van a tener más tiempo para, si es estudiante, para estudiar teniendo ahí en la casa el agua, igualmente para la ducha en vez de bajar al río, entonces para que no tengan muchas enfermedades. Aquí la gente siempre agarramos agua de aquí una vuelta. Ya, ayer como le dijeron, una vuelta, todas las mujeres. Allá arriba están los equipos de minería. Podemos tener abundancia, pero lamentablemente contaminada, dañada. Por bañar el agua del río salió los granitos, picazones. Tengo que llevarme al médico para que sane. Todas las mujeres que sufren infección vaginal, así, todo pasamos. Podamos manejar los diferentes rubros que nosotros vamos a ir viendo. La comunidad me dijeron que tú eres una persona seria que hemos visto, que trabaja, hemos visto que es una persona responsable. Así es. Sin ninguna remuneración acepto porque es un beneficio para nosotras y nuestra generación. Si no existiera agua, tampoco nosotros no existiríamos.